Despierta con Venevisión. Despierta con Venevisión. Cuando comenzó este De Fiesta con Venevisión, parecería exagerado cuando les aclaré que este programa había dictado cátedra en la televisión. Quizás algunos amnésicos me creerían exagerado, pero al ver este programa estamos frente a una de las cosas más hermosas que se ha hecho en la televisión venezolana. Yo creo que en estos momentos estamos en una pausa de Fiesta con Venevisión. Cuando se concluye en esta forma, tiene continuidad. Yo mismo puedo decir lo que he tenido en mi vida artística, muchas pausas, pero tan cercanas que me han dado la felicidad que les ha dado a todos ustedes de Fiesta con Venevisión. En el mejor momento de mi vida dejé el Bachiller y Bartolo. En el mejor momento de mi vida artística dejé la Bodega de la Esquina. En el mejor momento de mi vida dejé de hacer cine internacional. Pero he tenido la suerte de seguir en mi programa, que es todo lo que aprendí en una vida, lo he entregado en Sábado Sensacional. Gilberto, Joaquín, el ballet, los artistas, yo quisiera ser portador de esto, ser el que transmita a ustedes de Venezuela, de sus compañeros, de los ejecutivos, del público presente, un fuerte abrazo y no les doy permiso para que tarden en regresar. Queridos amigos, el momento final llegó. Nunca imaginé que fuese tan difícil decir adiós para quien hace 9 años fue quien dijo: aquí estamos. Pero en la vida debemos aprender a cortar los puentes que nos atan al ayer y mirar el futuro con optimismo. Nos queda así el orgullo de haber llenado un ciclo de sano entretenimiento para la gran familia venezolana, realizando el gran musical de la televisión, y el haber recibido de parte de ustedes las mejores muestras de cariño y de afecto. Y eso nunca, nunca lo podremos olvidar. Fiesta se va, todo termina. Jamás los podremos olvidar. Les damos las gracias por vuestra atención. Les dimos sonrisas, alegría y distracción. Es triste tener que despedirnos, y en nuestro corazón vivirán. Con un gran aplauso se despide De Fiesta con Venevisión. De Fiesta se va, todo termina. Jamás los podremos olvidar. No los podremos olvidar. Les damos las gracias por vuestra atención. Les dimos sonrisas, alegría y distracción. Es triste tener que despedirnos, y en nuestro corazón vivirán. Con un gran aplauso se despide De Fiesta con Venevisión. Nuestra gratitud a quien fuera el primer director de Fiesta, Grazio D'Angelo. En la segunda etapa, Rubén Rodríguez, y finalmente a Miguel Quevedo. Al director musical de Venevisión, maestro Aníbal Abreu. Nuestros arreglistas, el maestro Arnoldo Nali, Jorge Jiménez y Raúl Fortunato. Al equipo técnico en general, cuyo entusiasmo fue siempre imprescindible en nuestro programa.
y el mejor adiós que podemos brindarles a ustedes esta noche, queremos hacerlo con la misma luz que acompañó la presentación de nuestras estrellas en cada programa. Thank you.